obariak jaso ditzazketen ekimenak zeintzu diren zerrendatuta ditugu. Eta nik esango nuke berrikuntzen artean batipat bat aipatzearen urte bukaeran egin beharrean eta uzan ohitura oraingo hontan egin duguna da ikusten zute urte erdikaldean onartu. Horrek ekarriko duguna da batez ere segurtasun juridikoa bai pertsonentzat eta baita enpresentzat. Beraz, segurtasun juridiko hori bermatzearen ja dagoeneko orain onartu dugu. Eta gero berrikuntzen artean, bueno, ba, ekintze eta jarduren artean, aurten adibidez, Smithsonian festivalare sartu dugu, ondo dakizute estatu eta batuetan ospatzen den festivala eta Euskadiek ere parte hartuko duela aurratu genizuen bezala. Donostia 2016 ere sartu dugu, Arantzadi, Mintzola eta Fundazioan Iruburu Kirola ere, Eibarko Kirol Elkartea ere sartu dugula berrikuntzen artean. Dekreto anual que se aprueba en la Diputación que regula los beneficios fiscales aplicables al mecenazgo. Se han listado las actividades y las iniciativas que pueden tener beneficios fiscales. Como novedad, detallar que estamos hablando de actividades como puede ser Donostia 16. A todo aquel que colabore con Donostia 16 puede también obtener beneficios fiscales. Smithsonian, ese festival que se va a celebrar este julio en Estados Unidos. Aranzadi, Mintzola, bueno, pues son algunas de las iniciativas junto a las que estaban hasta ahora recogidas en ese decreto, empresas y personas físicas que pueden, insisto, beneficiarse en la medida en que colaboran de esos beneficios fiscales.